oportunidad quiero compartir con todos ustedes este video reportaje sobre la carretera que conduce a Santa Ana. Una carretera que cuando tú transitas por ella te hace sentir muy bien, ya que son de las pocas carreteras de nuestro querido país El Salvador que te llena de mucha tranquilidad pasar sobre árboles frescos, y que a pesar de que es un viaje bastante largo, que puedes ir ya sea que vayas para Guatemala, Metapán, siempre recordarás pasar por esta carretera que conduce a Santa Ana. Acá estamos ya pasando por Caballería. Ya, ¿cómo se llama? Estamos en el área de Zapotitán, para ser más exactos. Es el valle más fértil, que según tengo entendido, de toda Mesoamérica. Pues déjenme contarles que aquí estamos en ese lugar, en el valle de Zapotitán. Acá, en esta carretera, encontrarás muchos árboles. Árbol de fuego, paquilisguat, muchos árboles nativos. Es un modelo de carretera que debería de emplearse en otros lugares. Según dicen las leyendas, no son leyendas, sino los comentarios, que esta carretera fue construida por presos, de que los ponían a trabajar, a construir carreteras. Así que aquellas personas que se portaban mal, no solo pasaban en un recinto penitenciario. Ahorita, como pueden ver, pasamos ya lo que es el Centro Arqueológico San Andrés, que queda a este lado que lo estamos enfocando. Nosotros vamos de paso, que en otra oportunidad vamos a apreciar lo que es el sitio arqueológico. Les prometo más adelante visitar y compartir los sitios arqueológicos de nuestro querido país, El Salvador. Les saluda Jason Galvez. En esta oportunidad quiero documentar esta carretera. Aquí vamos llegando al ENA, a la Escuela Nacional de Agronomía. Pueden observar, esta calle es bastante amplia, tanto se ha respetado lo que es la zona verde. Pueden apreciar ustedes que ya casi vamos saliendo, es lo que es la zona de San Andrés, y casi llegamos a lo que es al desvío que conduce a Ciudad Arce. Ya un saludo a todos aquellos amigos santanecos, metapanecos, que a diario viajan hacia la capital. Aquí podemos observar, esto es una zona industrial, un parque industrial que se llama San Andrés. Ahí están las bodegas del depósito de telas. Ahí ya está el rótulo que dice Ciudad Arce. Ahí está la fábrica Indufón. Para los que no conocían dónde queda la fábrica Indufón, queda aquí. Y nosotros nos vamos a desviar. Vamos a ir al costado izquierdo. En vez de ir recto para Ciudad Arce, vamos a agarrar como que si vamos a lo que es Santa Ana. Acá estamos ya llegando a una zona industrial de maquilas, conocido algunas veces como American Park, que queda acá al costado izquierdo de su pantalla. Pueden observar, acá estamos llegando ya lo que es la zona industrial de American Park. Este video yo sé que a más de alguno
les va a servir como guía de referencia. Cuando te pregunten, hey, ¿por dónde trabajas? Ah, aquí trabajo en American Park. Este video puede servir de mucha referencia para aquellos que quieren ubicar algún amigo, alguna amiga, a dónde es que trabaja. Bueno, continuando con nuestro trayecto de viaje, podemos observar acá que seguimos, ya abandonamos lo que es la zona industrial de la American Park y vamos a llegar a otro lugar que es de bastante atracción turística. Estamos hablando de Termos del Río. Acá, después de American Park, a un par de kilómetros, se encuentra lo que es el parque acuático Termos del Río. Así que un saludo a todos aquellos que han visitado o se identifican con este video. Pueden ver, lástima que por lo mismo que voy manejando, ahí tenemos al fondo de mi pantalla lo que es el Cerro Verde y el volcán de Santa Ana. Allá a un costadito se puede apreciar lo que es el volcán de Salco. Un saludo a todos aquellos amigos que manejan estas grandes máquinas, los furgones, los trailers, que me han pedido incluso que grabe vivir una experiencia. Pues algún día ojalá alguien se apunte y me invite en su tráiler, en su cabezal, a poder vivir una experiencia diferente. Acá tenemos un contenedor, pueden ver. Como siempre, esta calle, si la pueden observar, está bastante amplia, despejado el tráfico. En un día domingo 2 de mayo del 2015, les saluda Jason Galvez, como siempre queriendo compartir con ustedes la experiencia, lo bonito de lo que es nuestro querido El Salvador. No solamente documento mi pueblo natal que es Altepeque, sino que trato de documentar otras partes que muchos hermanos no conocen. Aquí ya llegamos al desvío que conduce a Termos del Río. Pueden ver, es acá. Nosotros vamos a seguir. Ya estamos por concluir este video. Esperamos que les guste. Y si desean contactarme, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Al área es el 503-71-16-82-20. Este video lo vamos a compartir exclusivamente para el youtubero salvadoreño, que es la fanpage que tenemos, donde compartimos este tipo de videos. Un saludo a nuestra querida amiga Norma Roque, que es originaria de acá de Santa Ana. Un saludo a su primo, un saludo a su hermana, que gracias a ella que se ha identificado con estos videos, fue posible que me hicieran un reportaje en Univisión. Podemos observar aquí a mi costado derecho de su pantalla, se puede apreciar lo que es el cerro donde está ubicado Ciudad Arce, nombre de un prócer de la independencia centroamericana y de El Salvador. Así que ya para concluir este pequeño video reportaje, sin antes agradecerles por darle like a este video, compartirlo y sentirse orgulloso de ser salvadoreños. Así que hasta aquí vamos a llegar este video y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.